de verdad. Chile ya está soñando con Sudáfrica, el huequito en la maleta. Alguna vez lo dijimos, orgullosos de ser chilenos acá. Jirafas, gorilas, leones, Sudáfrica, prepárense, que de verdad parece que vamos. Claro, te lo habíamos dicho. Tan simple como eso. Está solo, solo, solo Alexis Sánchez. Es lo que indigna al Chemo del Solar. Como Vargas se va arriba, llega tarde esa pelota. Cuando ya Alexis Sánchez la ha amortiguado, le hace el toque perfecto para superarlo. Y Vargas, que llegó atrasado, llegó encima de ese balón, se ve obligado a cometerle pena. 31 minutos, Suazo contra Butrón. ¿Qué debe estar pensando el Chupete? ¿Cómo festejarlo? Le va a dar Humberto Suazo Chile por el segundo. El clásico del Pacífico para agitar la tabla. El Chupete para Chile, señal de amarilla. El Chupete, el Chupete. Chupete de San Antonio que no se equivoca. ¡Un gol! ¡Sí! Humberto, el Chupete Suazo. No tenía ni una sola duda. Bien ejecutado el Chupete, que llega a 5 en esta clasificatoria. Es el goleador de la Roja. Prepárense, jirafas. Prepárense, leones en Sudáfrica. Que parece que vamos. Chupete Suazo y el segundo. 2-0 Chile en media hora de partido. Hay que decirlo. Nos pasó la cuenta, aquel error. 1 para el Perú, 2 para la selección chilena. Johan Fano convirtió para el local. Se juntaron bien los dos hombres más de ataque del conjunto peruano. Chávez, que es el que le entrega la pelota a Johan Fano, el delantero del Once Caldas, que definitivamente convierte. Es medio impresentable que entre 5 defensores chilenos combinen de esa manera en el área 2 jugadores peruanos. Chile lo gana con propiedad, así como llegó, así como mató. Matías Fernández con clase por el tercero, con una varita Matías, el Matigol, así le llaman, se los presento. 3 para Chile, 1 para el Perú, 24 del segundo tiempo. Jirafas, gorilas, leones, Sudáfrica, prepárense, que de verdad parece que vamos. Con tanto espacio por delante, bastaba que Chile coordinara un poco nomás el contragolpe, se encontrara con este monstruo que es hoy día Alexis Sánchez en el desborde, ya sin siquiera tener un marcador por frente, porque Perú está jugando con 3, hace rato que se los dijimos, en una apuesta total. Que lo amarra jugando como en el baby fútbol, Matías, el de antes, Matías, el de siempre, cuánto te echábamos de menos, Matías, Matías.